Buenas noches, mi nombre es Jenny Alonso y en esta oportunidad les hablaré del caso de Interbolsa que tuvo origen en Colombia en el año 2012. Interbolsa fue una entidad fundada en 1990, la cual inició sus operaciones en la Bolsa de Medellín. Esta pues era una empresa colombiana de corretaje que la fundó un ingeniero químico en 1990 llamado Rodrigo Jaramillo, el cual ya tenía experiencia en el mundo bursátil. A mediados del 90, Juan Carlos Ortiz, un personaje cual fue expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá por malas prácticas transparentes en la compañía, estableció una amistad con Tomás Jaramillo, quien entonces es el hijo del fundador de esta entidad, es decir, del ingeniero químico Rodrigo Jaramillo. Ellos establecen una fuerte relación de amistad y por lo tanto establecen relaciones de negocios, logrando que esta compañía se posicione en el mercado, la cual para el 2007 ya había adquirido entonces acciones de su entonces competencia y así pues fortaleció el conglomerado de las compañías que la conformaban. Esta pues como ya la había mencionado anteriormente era una empresa colombiana de corretaje de valores. Era la mayor para ese entonces en Colombia, la que operó hasta noviembre del 2012, cuando el gobierno pues ordenó el cierre por su default de deudas debido a los fraudes y desvío de fondos. Estos diferentes personajes de la parte directiva terminaron en la cárcel, incluido el presidente de la compañía. Como tal, este escándalo estalló debido al descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de las directivas de Interbolsa del Fondo Premium, ya que ellos pues conformaban empresas con fachadas falsas para poderse realizar autopréstamos y también para apalancarse en el sistema bancario. Se estima que los perjuicios ascienden a más de 340 mil millones de personas, teniendo en cuenta que afectaron grandes inversionistas e incluso personas naturales. También pues podemos ver que acá fueron enviados la gran cantidad de miembros de la junta directiva de Interbolsa, incluyendo pues a las tres personas en mención, además de otras personas vinculadas a la entidad. La estrategia como tal que utilizaron fue darle bursatilidad a la acción de la empresa textilera Fabricato y subirla de forma desmedida para obtener más dinero por las mismas acciones. Hay que resaltar que la empresa Fabricato tenía convenio, un acuerdo del TLC para ese entonces, lo que era más atractivo para los inversionistas para que pudieran invertir su dinero acá. Esto lo hacía más apetecida, ¿no? La firma utilizó lo que se conoce como un descalce de plazos, es decir, prestaba fondos a corto plazo para invertirlos a largo plazo. Lo que quiere decir esto es que ellos especularon haciendo uso de operaciones repo, las cuales son adquisiciones de un crédito a corto plazo con acciones como respaldo. Esto hizo que aumentara el precio de las acciones de Fabricato y se valorizara para el 2012 sobre un 214.1%, teniendo en cuenta que este plan se ejecutó en el 2011, o sea, solamente para un año ya se ha valorizado el 214.1%. Estas son unas de las secuelas que tuvo el escándalo de Interbolsa, fue que fue intervenida por el gobierno efectivamente en el 2012. Hubieron 12 personas implicadas de la junta directiva, hubieron 492 víctimas, entre esas, pues como lo mencionaba anteriormente, personas naturales y jurídicas. Hubieron una reclamación por un valor de 254 mil millones de parte de las víctimas, las cuales recuperaron solamente 65 mil millones. Se perdieron en cupos de endeudamiento a favor del grupo 340 mil millones y obtuvo una deuda con el banco BBVA por 17 mil millones de pesos. Adicional a esto, se le prescribieron tres delitos en el 2018. La compañía pues contaba con un código de ética bien estructurado, de hecho era uno de los mejores modelos de gobierno corporativo para ese entonces, donde abarcaba temas como el derecho a trato equitativo de los accionistas, el derecho a información a los accionistas y una adecuada junta directiva. Digamos que estos son unos conceptos grandes y se desprenden
unos detalles que por ahora no entraremos a ver. El código país para ese entonces era una compilación de recomendaciones de mejores prácticas de gobierno corporativo para emisores del sector real y financiero, las cuales al parecer no, al cual ellos reportaban que evidentemente se adherían a este código país, lo que lo hacía apetecía para los inversionistas. La firma Interbolsa efectivamente contaba con un modelo de gobierno corporativo y ejemplar, pero a pesar de eso, pues ocurrió este tipo de desmanes. El modelo de código país se basaba en una medida en las mejores prácticas del gobierno corporativo emitidas por organismos como la OCDE y la CAF, pero pues como evidentemente ellos no se adherieron efectivamente a eso. La firma también manifestó estar cumpliendo pues con lo ya mencionado el código país, lo que después del escándalo salió a flote es que ellos no tenían un trato equitativo con los accionistas y los inversionistas. A pesar de que ellos también estaban con una reconocida firma revisora fiscal, estos pues evidentemente faltaron a principios de ética y de transparencia, como son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y no informar los estados financieros reales. Debido al nivel de riesgo que se sometieron los ejecutivos a la firma de comisionista de valores de Interbolsa, el desplome era inevitable, ya que ellos pues creaban empresas con fachadas falsas para poderse hacer autopréstamos y poderse apalancar al sistema financiero. Se evidenció una falta de supervisión y control de entidades grandes como fueron la Superintendencia Financiera y aduanas, la DIAN. También faltaron al incumplimiento de las funciones de los profesionales de la contabilidad y auditoría, ya que esto pues generaba confianza en los inversores. Hubo una falta de supervisión y control de las entidades calificadoras, ya que para este entonces la compañía se encontraba con una calificación doble A. También hubo un mal manejo de los recursos por parte de los ejecutivos de la firma Interbolsa, ya que estos no fueron transparentes brindando información real. Los ejecutivos de la firma, adicional a eso, no midieron el nivel de riesgo que esto presentaba y obviamente esto iba a haber un desfase en algún momento, ya que el mercado bursátil es muy inestable. Y las malas prácticas internas condujeron a que ellos apalancaran al sistema financiero y eso también va contra la ética del contador. Muchas gracias.